Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos dedícale a Dios en este día. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este texto de hoy. Aceptar nuestros límites en el conocimiento. Y es lo que vemos en este texto de hoy. Primer punto que quiero resaltar, lo que hace Felipe. Hay personas que conocen ciertos temas. Y si es bien claro, necesitamos reconocer que no nos las sabemos todas. Que todos tenemos ciertas limitaciones, unos de un tema, otros de otro. Y así sucesivamente. Y es lo que hace directamente este eunuco. Se acerca Felipe y le hace esa pregunta. Y el primer punto es ese. Hay Felipes en nuestra vida que nos pueden instruir. Instruir cuando no comprendemos ciertas cosas. Porque usted y yo no nos las sabemos todas. Hay que reconocer eso. Eso hay que tenerlo muy presente. Tristemente, hay personas que dicen, yo no necesito de nadie, yo me las sé todas, yo así estoy bien, yo me lo investigo, yo me las sé. No, necesitamos de ese Felipe. Lo segundo que quiero resaltar es lo que hace este eunuco. Y es claramente, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Qué está él reconociendo? Sus limitaciones. ¿Qué temas que no conoce? Posiblemente era muy bueno en otras áreas. Posiblemente era muy conocedor de otros temas. Pero frente a ese tema, no lo conocía. Y mira lo interesante. Acepta, reconoce que no entiende. Conozco a más de uno que no entiende la situación, que no comprende la situación y lo peor, no se deja ayudar, no se deja explicar. Simplemente se encierra en su orgullo, se encierra en su vanidad y no acepta. Hay parejas que están pasando dificultades y uno les dice, busquen ayuda y dicen, yo no necesito, yo así estoy bien, el problema es suyo, el problema es del otro. Hey, ¿no estás entendiendo que no has entendido? Hay otros que no comprenden ciertas situaciones administrativas a nivel económico y alguien los va a asesorar y no se dejan, se enojan, es que es mi plata, yo hago esto y yo manejo así y yo estoy acostumbrado así y no dejan que otras personas que conocen más de ese tema los ayuden, los orienten. Y así puedo seguir nombrando muchas áreas de nuestra vida en las cuales usted y yo necesitamos comprender, entender que no las sabemos todas. Si nadie me lo explica, hay veces que necesitamos aquellas personas que nos explique aquello que no comprendemos. Y por eso me encanta el tercer punto, la humildad de este hombre. Invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. Explícame. Hey, estoy pasando esta situación. Explícame, estoy leyendo esto. Explícame, estoy realizando esta actitud o esta situación en mi vida. Explícame. No tengas miedo a permitir que otros te expliquen, que otros te enseñen, que otros te compartan sus conocimientos. Todos necesitamos aprender todos los días nuevas cosas. Si a mí me preguntaran cómo se pilotea un avión, no tengo ni idea. Pero si me preguntan cómo orar, cómo manifestar la presencia de Dios, cómo Dios se manifiesta, a lo mejor puedo conocer un poco más y puedo transmitirte mis enseñanzas, mis conocimientos. Es la invitación que hoy nos hace. Aprender que hay personas que nos pueden explicar ciertos temas, ciertas realidades. Segundo, reconocer nuestras limitaciones. Reconócelas, no tengas miedo a reconocerlas. Y tercero, invita y acepta que otras personas te expliquen en aquello que no conocemos, en aquello que desconocemos. Déjalos, acepta, permite que otros te enseñen aquellos
situaciones que no comprendemos en nuestra vida. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.